¿Quieres que te cuente un cuento? Bueno, te contaré la historia de cómo naciste. Sid, ¿crees que es una buena idea? A lo mejor la asustas. No seas bobo, Diego. Voy a hablarle solo del día en que nació. Y del mundo de los dinosaurios gigantes que hay debajo del hielo. Y de su tío Matt. Y de cómo se enfrentó a Rudy, el tiranosaurio más feroz de todos. ¿Y por qué iba a asustarse de algo así? Tienes razón. Por un momento creí que sería una historia espeluznante. Vale. Bueno, todo comenzó cuando... ¡Aventura! Thank you.
¡Genial! Ese era tu tío Buck, siempre con una frase heroica a mano. También tenía mano para la naturaleza, las rocas y las plantas. Se pasaba el día discutiendo con ellas. Oh, el día que conoció a tus padres, pequeña Peaches. Y vio algo en el cielo. Bueno, en el hielo, pero para él era el cielo. Y no se puede hablar del peligro sin mencionar a Buck. ¿Qué? Sí, ya sé que puedes. Lo que quiero decir es que... No pienso discutir. Tengo que irme. ¿Que no? ¿En serio? Ahora a echarle un vistazo. Vale, bien, muy bien. Adiós. Thank you.
La reflexión. Y así pude usar mi agudo instinto maternal para vigilar el sueño de mis bebés dinosaurios. Era imposible saber qué podía haber suelto por ahí dispuesto a mantenerlos despiertos. Thank you.
¡Eso sí que es una bellota! ¡Llamada de la aventura! ¡Y yo pienso responder a la llamada! ¿Rin? ¿Diga? Sí. Ah, un momento. Thank you.
rollo! No me gustaría nada ver los zapatos de esta dama. ¡Madre mía!